acá, limpio, limpísimo, impoluto, aséptico. Ay, no sé cómo habrán hecho para conseguir un buen servicio de limpieza, porque es tan difícil hoy. Ay, vino fresco. ¿Y esa naftalina? Debe ser de esas señoras. Mía no es. Como verán, todo hace juego acá. Todo es turquesa. El techo, las paredes, el piso, los clavos, los clavitos, todo, incluso sus programas. Observen. Sí, sí. ¿Y disfrutaron de la copita de limoncello obligatoria? Con los bocadillos infaltables de menta. La madre, una bestia en su hábitat, luce con elegancia sin igual, ropas de épocas remotas, y se levanta la pollera. ¡Es un papagayo enorme! Con sus alas se despliega y vuela aquí y allá, es un pajarraco inmenso. ¡Y desde el fondo! ¡Una bandada furiosa de loros, loritos, loras, todo tipo de aves tropicales! Golpes y gritos de alguien que me parece. ¡Estoy arrepentido de haberte parido con esta concha!
¡Putísima madre! ¿Dónde? ¿Dónde están mis manjares? ¡Mis manzanas! ¡Mis verduras! ¡Mis tomates! ¿Desde dónde? La escuálida de la muerte ha venido a posarse sobre... ¡Ay, mi inmenso palacio de felicidad! Con sus malos tambores, malos augurios y desgracias, va a dejarnos sin nada. Mala vida. El vacío. ¡Puta hija! ¡Hija puta! Tu falta de agradecimiento me deja seca. ¡Puta! ¿Por qué ese pepino? Ya ni siquiera tengo fuerzas para esperar el regreso de tu propia hija, mi propia nieta. ¡No! 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 ¡
galleta muerta y hagamos pie de carne picada. O mejor hagamos pate de intestino. ¿Eh? ¡Oh, traición! ¡Hagámoslo! ¡Estoy hambrienta! ¿Y vos? ¡Nieta puta! ¡Me prepararás para un pronto coito con Maracé! Cada 9 meses deseo comer carne de bisnieta muerta. ¡Una puta bisnieta! ¡No! La mía totalmente devastada se recostó